noches, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa A Pulso. Como ustedes ya saben, yo soy Julio Riobó. Desde ya, usted puede participar con nosotros, @JRiobóBTV en X, la cuenta del espacio, @ApulsoPisoBTV, mi cuenta en Instagram, @JRiobóF, y también estamos en TikTok como JR Periodista. Y además, usted puede enviar notas de audio al 0412-334-5488. Le repito, 0412-334-5488. Nuestro invitado el día de hoy, viene bueno de Puerto Rico, es sociólogo, además de esto, investigador, escritor y docente universitario. Estaremos hablando de la descolonización. Además de esto, ¿cree usted que el imperialismo está en su fase más peligrosa? Bueno, solo hablaremos con él el día de hoy. Recuerde, puede participar con nosotros, @JRiobóBTV en X, la cuenta del espacio, @ApulsoPisoBTV, mi cuenta en Instagram, @JRiobóF, y también estamos en TikTok, JR Periodista, ya transmitiendo en vivo en nuestras plataformas, en Instagram y en TikTok. Dice por aquí Betarmino Colmenares, buenas noches, desde Acarigua, estado Portuguesa. Saludos, gran movilización el día de hoy en Turén, que se realizó en apoyo, bueno, al presidente Nicolás Maduro. Grandes imágenes, impresionantes imágenes, y también en rechazo a las sanciones del gobierno estadounidense y de la Unión Europea. También dice por aquí Edan Lejal 1. Buenas noches, bendiciones, saludos, que hay 2305. Bueno, ya la gente participando. Recuerde, puede hacer su pregunta, también su comentario, o, bueno, alguna reflexión que quiera compartir con nosotros. Repito, @JRiobóBTVX. La cuenta del espacio, @ApulsoPisoBTV, mi cuenta en Instagram, @JRiobóF, estamos en TikTok, JR Periodista, y 0412, ahí tiene el número, si lo puede poner, señor generador, 0412, ahí está, 334-5488. ¿Quién nos acompañará el día de hoy? Vamos a ver el siguiente material audiovisual, vamos a la pausa y al regreso estará con nosotros aquí en el set, desde el Estudio 4 de Venezolana de Televisión, por BTV, además Radio Miraflores, La Voz de la Verdad, TV Fan, Tele Aragua y la Radio del Sur. Ya venimos. Esto es una cosa que tenemos que también entender, que el imperialismo no improvisa guerra, las planifica, y lo puedes ver en la historia de Estados Unidos desde la guerra hispanoamericana 1898 hasta hoy, hasta la guerra en Ucrania. O sea, lo anticipan y lo ensayan incluso unos años antes. Nosotros en Puerto Rico sabíamos cuando venía una guerra, porque ensayaban las guerras 3 años antes en Puerto Rico con nombres eufemísticos de los ensayos y sabíamos para dónde iban. Y luego se inventan un acto como que hemos sido atacados, como que hemos sido, para justificar algo que están planeando desde hace rato, sobre todo para consumo interno de los Estados Unidos, la opinión pública, de que la gente se compre la idea de irse a una guerra absurda en otro lado del mundo, que beneficia a 7 compañías militares estadounidenses. Realmente no beneficia a más nadie. A Pulso. Procesos productivos, los logros y nuevos proyectos. Un espacio que enaltece la ardua labor de los campesinos, productores y organismos dedicados a la innovación y desarrollo del sistema agroalimentario del país. Cultivando Patria. La cita es los domingos, 9 de la mañana. Venezolana de Televisión revoluciona. Del lanzamiento de la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida, nuestro presidente Nicolás Maduro rescata y enaltece los valores tradicionales de nuestra patria con 8 vértices estratégicos. Número 1, culturas de Venezuela en movimiento.
Número 2, economía para las culturas. Número 3, educación para las culturas de Venezuela. Número 4, la creación de más infraestructura para la cultura. Número 5, culturas de Venezuela para todo el mundo. Número 6, sistemas de reconocimientos y seguridad social. Número 7, más patrimonio cultural con raíces firmes y en crecimiento. Número 8, culturas en comunicación permanente. Desarrollando la cultura como método potenciador para el crecimiento de Venezuela. Del 13 al 16 de junio es la cita en el evento que valora la caficultura venezolana. El tercer encuentro internacional de café de especialidad venezolano, EICEF 2024. Ven a deleitarte con la extraordinaria calidad de nuestro café en el Parque Simón Bolívar de La Carlota, en Caracas. EICEF 2024, un evento para toda la familia. Entrada libre. Más allá de ser un deber formal, la declaración y pago del impuesto sobre la renta es una contribución para el desarrollo de la nación, que se refleja en inversión social materializada en servicios y obras públicas que nos benefician a todos. Tienes hasta el 15 de mayo para cumplir con Venezuela. Recuerda que no necesitas contratar gestores. Puedes declarar a través del portal fiscal www.ceniat.gov.be o acudir a las sedes físicas desplegadas en todo el territorio nacional, donde el equipo profesional del CENIAT te brindará apoyo y asesoría para realizar tu trámite de forma eficiente. Cada aporte suma, declara y paga el impuesto sobre la renta. Juntos, sumamos al desarrollo. Estás viendo A Pulso. Bueno, continuamos con su programa Pulso. Recuerde, puede participar con nosotros, arroba J Río Bo BTV en X, la cuenta del espacio, arroba Pulso Piso BTV, mi cuenta en Instagram, arroba J Río Bo F, y también estamos en TikTok, JR Periodista, y notas de audio al 0412-334-5488. Nos acompaña el sociólogo Ramón Grossfogel. Perfecto, lo dije bien. Muy bien. Estuve practicando muchas veces su apellido, gracias por venir. Tiene 2 semanas en Venezuela, me comentaba. Sí, sí. Casi 2 semanas, sí. Dando algunas conferencias, algunos conferencias, comentarios. Conferencias, sí, reuniones, conferencias, mucho trabajo. ¿Cuánto tiempo tenía que no venía a nuestro país? Hacía como unos 6, 7 meses que no venía. Ah, no tenía mucho tiempo. ¿Han cambiado las cosas estos 7 meses? Ha habido algunos cambios, sí. Estas elecciones, por ejemplo. Bueno, estas elecciones comunales que hubo el domingo pasado fueron muy positivas, muy buenas. Me pareció un paso importante. En la teoría, ¿qué tan importante son esa consulta popular, por ejemplo, que se realizó en todo el país, para elegir 4.500 proyectos, que son las comunidades las que deciden dónde están los problemas? Bueno, es un ejemplo de democracia participativa, democracia directa, que es realmente un experimento único en América Latina hoy. Si cualquier persona que sepa en América Latina sabe no se que hace eso. Eso no se hace en América Latina, en ningún lugar, lamentablemente. ¿Y otro debería, país del mundo, por ejemplo? Ese debería hacerse en todos lados. Bueno, muy pocos países del mundo practican esa democracia directa. Realmente puedes contarlos con los dedos de la mano. En ese sentido, yo creo que Venezuela es un ejemplo al mundo de esa combinación entre democracia representativa y democracia directa. Y protagónica. Exacto, protagónica, popular. Y eso yo creo que, si te fijas, es un proceso, este es un país más democrático que Estados Unidos. ¿Usted estuvo además como veedor internacional? Sí. ¿Dónde estuvo? ¿Qué parte del país? Estuve en Petare. Estuve en Petare, en varias comunas allí, en varios colegios electorales. ¿Mucha gente? Mucha gente, sí. ¿Qué escuchó de la gente usted de ese...? Bueno, la gente muy entusiasmada, muy animada y muy comprometida.
sobre todo el ejercicio de democracia directa, donde el pueblo decide cuáles son las prioridades de los proyectos que van a ejercer en sus comunidades. Eso es único. O sea, aquí hay una democracia mucho más seria y verdadera que la que existe en Estados Unidos, cuando Estados Unidos se pasa acusando a Venezuela de ser una dictadura. Para empezar, que en Estados Unidos se vota día de trabajo, no en día feriado ni en día de fin de semana. Por tanto, mucha gente no puede ir a votar porque está en horas de trabajo. Para seguir, las elecciones en Estados Unidos participa mucha gente, no solamente por eso, sino también porque la gente está muy disgustada porque en Estados Unidos es legal que las compañías multinacionales paguen las campañas de los políticos. Por tanto, cuando ese político es electo, no responde al voto de la gente que lo puso en la silla, sino que responde a los intereses de los que le pagaron la campaña, que son las compañías militares, compañías transnacionales, y eso hace que haya una plutocracia, una democracia para los ricos. Ahí no hay democracia realmente para el pueblo. Además que usted habla del tema de lo que dicen las transnacionales de la comunicación invisibilizan ese evento que se realizó el día domingo, y no solamente eso, también hablan de una profunda dictadura en Venezuela. Sí, por eso menciono que es una gran contradicción, porque en Venezuela sí se ejerce una democracia popular donde la gente puede decidir sobre su destino y sobre los problemas que tienen sus comunidades. En Estados Unidos eso es impensable. Pero ¿cómo romper esa visión de los grandes hegemones, por ejemplo? Más allá de una campaña, porque tiene que ser más allá de una campaña. Sí, ¿cómo hacerle entender eso al mundo? Usted que viene a Venezuela, luego va a otro país, regresa a Puerto Rico. Sí. ¿Cómo hace con eso? Bueno, yo creo que hay que romper esa barrera a través de medios de comunicación alternativos, por un lado, a través también de personas comprometidas en la solidaridad con Venezuela, que estamos en otras partes del mundo y que llevamos el mensaje de lo que pasa aquí en Venezuela a otras partes del mundo. Mucha gente se sorprende, de verdad que la gente queda sorprendida porque lo que leen en la prensa es basura. ¿Qué se dice, por ejemplo, alguno de estos ciudadanos que usted le dice, usted está equivocado? Me imagino que es parte del debate que usted desarrolla en distintos países del mundo. Exactamente. Se dice que aquí hay un gobierno autoritario, que aquí hay una dictadura de Maduro. A Maduro lo acusan de montones de cosas falsas, totalmente falsas. Y tratan siempre de desprestigiar al gobierno bolivariano con todo tipo de inventos y acusaciones. No vale la pena ni mencionarlas. Y realmente cuando tú lo miras con detenimiento y comparas la democracia venezolana con la democracia de Estados Unidos, realmente la democracia de Estados Unidos es una dictadura de los ricos. Eso es lo que es. Ahí usted vota cada 4 años y ya usted elige gente que está pagada en su campaña por compañías transnacionales y que van al Congreso a llevar la política de las compañías que le pagaron la campaña, no de los que le votaron. Entonces, luego usted no tiene nada más que hacer hasta de aquí a 4 años. Entonces, es un sistema bipartidista donde para usted poder colar una alternativa, una tercera, cuarta, quinta alternativa a la de los dos partidos hegemónicos, es imposible, porque usted necesita una millonada para poder hacer una campaña política. Y después gobiernan las grandes transnacionales. Y luego gobiernan las grandes transnacionales. Algo que sería corrupción en cualquier país del mundo, eso de que las compañías le pasan dinero a los políticos para sus campañas políticas y para también que voten de cierta manera a favor de esas compañías. Les pagan dinero, las campañas, les pagan viajes de turismo a diferentes partes del mundo. Eso sería corrupción y estarían presos en cualquier parte del mundo. En Washington, eso es legal. Es legal que una compañía le pase dinero a un político. El doble rasero. El doble rasero. Fíjense, usted también habla de lo que es la filosofía decolonial. ¿En qué consiste esa filosofía? Bueno, la filosofía decolonial es un llamado a tomar en serio a nuestros pensadores y pensadoras, a no estar importando teorías que se produjeron al calor de experiencias históricos-sociales muy diferentes a las nuestras, y que al importar esas teorías luego empezamos a mirar el mundo desde los lentes de eurocéntricos, de pensadores de norte global que no conocen nuestras realidades y que han producido teorías en complicidad con el sistema imperialista, capitalista, hegemónico. Y que luego cuando nosotros estamos de alguna manera
influidos por estas teorías, luego empezamos a mirar nuestros países no desde nuestros intereses, no desde nuestras preguntas, desde nuestras respuestas, desde nuestros problemas, sino que empezamos a mirar nuestros países desde los problemas, intereses y visiones de mundo de los países imperialistas que nos dominan. ¿Qué tan importante entonces sería romper con los paradigmas occidentales? Es fundamental para poder nosotros movernos a poder producir políticas revolucionarias que transformen nuestros países, que ejerzan y afirmen la soberanía de nuestros países en relación a soberanía estatal, soberanía alimentaria, soberanía económica, soberanía en todos los planos. Necesitamos un pensamiento soberano, es decir, un pensamiento descolonizado, un pensamiento que no esté controlado ni influenciado por el pensamiento colonialista, imperialista, hegemónico. Entonces, por eso hay que desligarse de esas teorías y empezar a pensar desde nuestros propios parámetros. Y hay una tradición de pensamiento ya nuestra americana, que han pensado nuestros problemas, han pensado soluciones a nuestros problemas, y no tenemos que estar importando de afuera esas cosas. Hay gente que piensa en su perspectiva o en su análisis que Venezuela tiene que ser el patio trasero de otro país, como Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, esa es la visión imperialista de los Estados Unidos, que mira a América Latina como un... Y lo dicen venezolanos, esto que yo le estoy diciendo lo dicen venezolanos. Bueno, periodistas, por ejemplo, eso es una analista, muestra, político. Eso es una muestra de colonización mental. O sea, cuando usted piensa que este es el patio trasero de otro país y que esto acá tiene que subordinarse a los intereses de ese otro país, usted está colonizado mentalmente, realmente. ¿Qué pasa en Venezuela? En Venezuela hay un conflicto entre... En relación a esa filosofía... Sí, entre una oligarquía pitiyanqui, una oligarquía colonizada mental y económicamente por el imperio estadounidense, y un pueblo que afirma su soberanía. Y ahí tenemos el conflicto. Entonces Estados Unidos lo que hace es promover, apoyar toda la política que se genera desde esa oligarquía vendida al imperio y busca sabotear a como de lugar la economía venezolana con la esperanza de poder tumbar al gobierno bolivariano y ellos volver a tener soberanía sobre los recursos naturales de Venezuela. Ahora bien, ¿cómo acabar con esa visión de algunos... Yo diría político, la extrema derecha entreguista que le pone en bandeja de plata a Estados Unidos las cosas? Eso... ¿No la tiene fácil, presidente Nicolás Maduro? No la tiene fácil, definitivamente. Y yo creo que el presidente Nicolás Maduro ha dado un ejemplo de cómo maniobrar en momentos tan difíciles para el proceso bolivariano, para Venezuela, para el pueblo venezolano, de sanciones, de bloqueo, de agresiones militares, de intentos de asesinato. Varios intentos de asesinato, de magnicidio, ¿no?, al presidente Maduro. O sea, él ha logrado maniobrar todo eso y echar para adelante el proceso. Yo creo que ha sido un ejemplo de paciencia, de un presidente que afirma siempre la paz, que no se deja enganchar en las trampas que pone el imperio para que esto termine en un polvorín de guerra civil y cosas así. El presidente Maduro... Es el escenario que están... Es el escenario que ellos siempre buscan. Están dibujando. Crear un polvorín aquí de guerra civil, como hicieron en Libia. Poner a los libios a pelear entre ellos mientras ellos se roban el petróleo. Miren lo que pasó en Libia. Libia es un buen ejemplo de lo que ellos intentan hacer en muchos lugares. Ellos mataron al presidente libio. Gaddafi fue asesinado, como sabe. Entonces eso fue una guerra civil que organizaron el imperio mismo con una intervención de la OTAN y apoyando yihadistas, mercenarios de la CIA, que son estos yihadistas, para tumbar ese gobierno y quedarse con los recursos naturales de los pozos petroleros. Y de ahí en adelante lo que hay en Libia es un país destruido, una guerra civil que no termina entre los libios, mientras ellos tienen un oleoducto que va de los pozos petroleros al mar Mediterráneo y sacan todos los días petróleo, mientras los libios se están matando entre ellos. Ese es el escenario, ahí lo tiene. Eso es lo que ellos buscan en todas partes. ¿Existe una colonialidad moderna, por ejemplo? La modernidad es colonial. La modernidad es un proyecto civilizatorio de muerte que se construye a través de la expansión colonial europea. Entonces, la modernidad ellos la venden como una cosa, un proyecto emancipatorio. No lo venden así. En realidad es un proyecto destructivo de la vida,
porque es una civilización que destruye no solamente a millones de seres humanos, sino que destruye la vida en la ecología planetaria. O sea, ha sido una civilización muy destructiva de la vida en su sentido más amplio, no solamente en términos de vidas humanas, sino también la vida no humana, al punto que no sabemos de aquí a 100 años, o sea, ¿Qué va a suceder? O sea, ya el calentamiento global, todas estas cosas son producto de un sistema civilizatorio que no tiene en cuenta la reproducción de la vida en el planeta, sino que busca, siempre está destruyendo la vida en el planeta a través de sus proyectos capitalistas, pero a través también de una visión problemática, que es lo que se conoce, para hablar un poco de filosofía, del dualismo cartesiano, que asume que la vida humana está insulada, separada de la vida de la naturaleza. Entonces, toda tecnología tiene cosmología. Y si tú produces tecnología bajo la cosmología dualista cartesiana, cuando usted piensa que la vida humana está aquí y las otras formas de vida están por allá, entonces usted no piensa en la reproducción de la vida. Usted piensa que usted puede producir tecnología que destruye todo lo que está alrededor de usted, pero la vida humana sigue, porque usted ha asumido esa idea estúpida de que la vida humana se produce y reproduce aparte y separada de la vida de la naturaleza. Entonces, en ese proceso no tiene los cuidados de reproducir la vida. Entonces, producen tecnología con la racionalidad de la destrucción de la vida. Y aquí le escriben lo siguiente. Pregunta a Grossfogel, dice lo siguiente. ¿Cómo ve el escenario político de Venezuela si Donald Trump llega a la presidencia? Mira, yo veo momentos muy difíciles, no solo para Venezuela, sino para América Latina. Porque, fíjense, Estados Unidos recoloniza Europa con la guerra de Ucrania. No me voy a meter en eso, tengo otros programas y otros videos que pueden consultar en la red donde explico eso con lujo. Porque además usted habla algo como un programa de guerra que está diseñado. Mira, ellos no tienen en América, recuperan la economía europea, recolonizan Europa, ¿bien? Puertorriqueñizan Europa con la guerra de Ucrania, con las sanciones contra Rusia y todo eso, y se quedan con todo el mercado europeo. Es un imperio en decadencia, tiene que jugar sucio para poder competir. Ya no puede competir como antes por las reglas del mercado. Ahora tienen que acudir a la guerra sucia porque ya las empresas americanas se han quedado rezagadas tecnológicamente frente a otros como países. China, por ejemplo. Como China, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacen? Acuden a la guerra sucia. Entonces, ¿qué pasa? Una vez recuperan el mercado europeo, la pregunta es ¿para dónde van? No van hacia África. En África hay 4 países que se han liberado de los imperios occidentales en los últimos dos años. En África, China es el socio comercial número 1. Más importante. O sea, el más importante. Estados Unidos no tiene nada que buscar allí ya. Asia, ya ni te cuento. En Asia, con el ascenso de la India, el ascenso de China, el ascenso de Irán, el ascenso de nuevas potencias emergentes, Estados Unidos está fuera de juego en el mercado asiático. Lo único que le queda es provocarle una guerra a China, como hicieron con Ucrania y con Rusia, desde Taiwán. Se está también atizando el conflicto. Exacto. Ellos están azuzando ese conflicto. Como otros en el mundo, ¿no? Entonces, así como el tema de la Guayana Esequiba, por ejemplo. Ahí vamos a entrar. Permíteme hacer el argumento. Entonces, en Asia no van. No van al Medio Oriente. Han perdido todas las guerras del Medio Oriente en los últimos 20 años. La pregunta es, ¿a dónde van? Viene una nueva escalada para América Latina. ¿Por qué? Porque lo único que le queda al imperio es América Latina. Tiene perdido el resto del mundo. Asia, África, Medio Oriente, lo tiene perdido. Lo que le queda es América Latina. Y no es algo que yo les estoy contando a ustedes como si fuera un secreto. Es que escuchen a la comandanta del Comando Sur, Laura Richardson, que lo ha dicho así claritamente, que los recursos naturales de América Latina es un continente muy rico y que eso es seguridad nacional de Estados Unidos. En otras palabras, esto es parte de la soberanía de los Estados Unidos. O sea, es un descaro impresionante. Hablando en público y violando todas las leyes internacionales y diciendo esto, reviven la doctrina Monroe, que siempre ha estado ahí, pero la vuelven a poner en la mesa después de 200 años, donde América para los americanos del norte. En otras palabras, todos los recursos de este continente no van para los chinos, ni van para los rusos, ni para nadie, va para Estados Unidos. Y lo han dicho así, con ese descaro. Y hay una nueva escalada en América Latina para sacar a China y para destruir los gobiernos soberanistas que mantienen soberanía sobre sus recursos. Por eso el avance de algunos gobiernos de derecha, por ejemplo. Por supuesto, eso el avance de Noboa, de Javier Milei. Hay una ofensiva que si la mira
en los últimos 3-4 años, donde tiene Ecuador, tienes en Argentina Milei, en Ecuador Nova, pero antes de Nova tenía la traición de Lenín Moreno, tienes el gobierno de ahora de Arévalo en Guatemala, que es un gobierno también proamericano, tienes también en Brasil el intento de golpe de Estado a Lula, acabado del luego el fracaso de Bolsonaro, sí. Bolsonaro. Bueno, el fracaso de Bolsonaro, pero un momento, hubo un intento de golpe de Estado inmediatamente que Lula gana las elecciones. Las elecciones fueron muy cerradas, fue 50 punto algo a 49 punto algo, fue muy cerrado, el país está dividido. Dos grandes polos, sí. Son dos grandes polos, no es Brasil, no es lo que era Brasil hace 15 años durante el primer gobierno de Lula. Estamos hablando de un Brasil ahora polarizado, con un sector fascista como el de Bolsonaro. O sea, el ascenso del fascismo en América Latina forma parte del plan y proyecto imperial de recuperar América Latina, porque fíjate, los mercados latinoamericanos ahora no están como antes, ellos tienen que recuperar el de China. Mira Chile, que es una neocolonia americana. La ultraderecha está avanzando desde la tibieza de algunos, sí, como su presidente, por ejemplo. Claro. Yo diría, no sé si usted piensa lo mismo, tema de algunos gobiernos tibios, bueno, como el de Chile. Boric, por ejemplo. Boric es un gobierno de derecha. O sea, si tú te fijas, Boric tiene un ministro de neoliberal, sigue reprimiendo y militarizando los territorios mapuche, reprime a los movimientos sociales que lo pusieron en la silla presidencial, y además cuando va a los foros internacionales, ¿a qué va? A decir que América Latina se tiene que alinear con la OTAN y Estados Unidos contra Rusia en Ucrania, a atacar a Venezuela, a atacar a Cuba. O sea, vamos, ¿eso es izquierda? No, perdóname, este hombre es un hombre de derecha. Pero se venden como una falsa izquierda, ¿por qué? Se venden como una falsa izquierda precisamente para crear ilusiones. Ante el levantamiento popular en Chile, pues necesitan crear una alternativa que genere ilusión en la gente para que no se vaya a canalizar ese descontento hacia opciones más radicales. Entonces viene un personaje como Boric, con un rostro de pseudo izquierda, y arrastra los votos, ¿no? Para luego que es una imagen trabajada para luego traicionar todas las demandas. Pero eso no es peor, digo yo. Eso no puede ser peor. Claro que sí, en muchos sentidos peor, porque ha desmovilizado... Ante la molestia del pueblo, digo, yo lo veo ahorita con, por ejemplo, Javier Milei. Sí, ha desmovilizado al pueblo, sigue con las políticas de derecha, y bueno, como le decía, esta escalada en América Latina, que vemos cómo están recuperando el golpe de Estado a Castillo, en Perú. O sea, cuando miras la región, ves que hay una ofensiva, una escalada. Fíjate que con Milei se reunió la comandanta del Comando Sur y van a abrir una base militar allí. Y todo el proyecto... No hay casualidades en la política. Sí, lo que te estaba tratando de decir es que, mire, un gobierno como el de Chile, que es neocolonial, el socio comercial de Chile, número uno, usted pensaría que es Estados Unidos. No, es China. Entonces, ellos están buscando cómo recuperar lo perdido en América Latina. De ahí que viene entonces una nueva escalada, que ya está en curso... Y la estamos viendo, pero después de las elecciones presidenciales, yo llamo la atención al pueblo venezolano de que viene una nueva escalada del imperio. Una arremetida nuevamente. Más grave, más fuerte hacia Venezuela. Pues Venezuela es el bastión soberanista de esta región y además es un país muy rico en recursos naturales, sobre todo los pozos petroleros, y ya Trump en la campaña electoral ha dicho que si gana va a ser una intervención en Venezuela. Fíjense el caso del Esequibo. El Esequibo es la entrada o la excusa o el pretexto para intentar meterse en Venezuela a meterle la mano a los pozos petroleros venezolanos. Entonces van a buscar un pretexto por algún lado para ellos poder meterse por alguna parte de Venezuela con el intento de quedarse con los pozos petroleros. Eso no va a ser fácil, porque el pueblo venezolano está preparado y va a resistir. Pero les estoy anticipando... Sin embargo, no lo hace de manera directa, lo hace con los títeres. Lo hace vía los títeres, pero alguien como Trump está anunciando que en la campaña electoral, que si él gana... Que muchas cosas que lo hizo en la campaña electoral anterior y cuando fue presidente, muchas las cumplió. Exactamente. Porque no era por atajos ni algunos comunicados. Hablaba de manera directa y de manera directa lo hacía. Exactamente. Y alguna gente dice, mira, Trump nunca inició una guerra. Él lo que hizo fue heredar guerra. Es un presidente que no va a hacer guerra. Perdóname, ¿qué pasó en Venezuela durante los 4 años de Trump? Eso no fue una guerra. Si eso no es una guerra, dime que es una guerra.
la guerra híbrida de nuevo tipo. Multidimensional, diría. Multidimensional, esa guerra que lanzaron aquí, eso fue bajo la administración Trump, no perdamos eso de vista. Y en la campaña electoral ya está anunciando que va a ser una escalada militar en Venezuela. Entonces, vamos, en guerra avisada no muere gente. Ahora bien, ¿por qué aguanta el gobierno venezolano? ¿Por qué el pueblo tiene tanta resistencia? Bueno, porque yo creo que el pueblo venezolano... Usted me dibuja un escenario bastante complicado. El pueblo venezolano tiene una conciencia de cuál es la causa de los problemas económicos que vive en Venezuela, que es el bloqueo y las sanciones del imperio, y saben a lo que vienen. Vienen a tratar de saquear el país, a tratar a volver a retomar los recursos del país, con una agenda de ellos controlar nuevamente, como en la Cuarta República, los recursos naturales del país. Y hay una conciencia popular antiimperialista en Venezuela, anticolonialista, contra ese intento de recolonizar América Latina o recolonizar Venezuela. Porque eso que hicieron en Europa, de recolonizar la economía europea, eso vienen con fuerza a hacer lo mismo acá, a recolonizar nuevamente todo, lo máximo que puedan. Entonces intentan sacar de ahí a la competencia que es China y por supuesto destruir los gobiernos soberanistas como el venezolano. Dice por aquí Adriana Carla, dice, buenas noches, invitado muy interesante. Estoy de acuerdo de lo que dice Estados Unidos, solo Venezuela se puede opinar. Hoy en día nunca como en esos 40 años de la democracia engañosa, solo los tontos se dejaron envenenar. Comentario, también dice aquí, buenas noches, por favor pregúntale al invitado hasta qué punto ve posible la independencia de Puerto Rico. La independencia de Puerto Rico tiene posibilidades porque estamos hablando de un imperio en decadencia y tiene ahí la posibilidad, el potencial del siglo XXI de una separación de Puerto Rico de los Estados Unidos. Estados Unidos está en decadencia, está en un imperio que es económicamente el país deudor más grande del mundo. Ángel González dice algo a su comentario, sobre todo ese saludo, felicitaciones, completamente de acuerdo con el entrevistado. Ya a Estados Unidos le queda solo la oportunidad única y es la de huir hacia adelante, porque se está jugando su existencia como país, ni siquiera como imperio. Sí, exactamente, no. Estados Unidos se juega en América Latina su vida. Su vida como imperio, ¿sabes? Su vida como imperio se la juega en América Latina. Pero ya como país mismo... está también en una situación muy difícil porque hay gente que vaticina una guerra civil en los Estados Unidos. La polarización política de ese país es enorme. Todo el mundo también está grande. Armado, es muy grande. Todo el mundo está armado y entonces hay el potencial de que desemboque toda esa crisis y el descontento popular en una guerra civil en Estados Unidos. Eso es un escenario que mucha gente maneja. Mientras que ellos están trabajando en América Latina. Están tratando de recuperar el imperio, o sea, de levantarlo. Y América Latina es lo único que les queda y por eso tienen una ofensiva montada acá, que es lo único, se juegan la vida como imperio. Si pierden América Latina, Estados Unidos es el fin del imperio americano. El fin del imperio americano. Dice aquí Luis Martínez. Buenas noches, Julio. Pregúntale a tu invitado, ¿qué pasaría si el presidente toma la decisión de romper las relaciones con Estados Unidos? ¿El presidente de qué país? Imagino que el de Venezuela. Pero es que las relaciones con Estados Unidos las ha roto Estados Unidos, no el presidente Maduro. O sea, no sé de dónde viene esa pregunta, pero en realidad Estados Unidos ha roto las relaciones y las posibilidades de negociación con Venezuela. O sea, ¿por qué? Porque ha querido imponerle a Venezuela una política colonialista de que Venezuela se arrodille frente a sus planes imperiales de quedarse con todo en Venezuela y con todo el petróleo, etc. ¿Cómo se podría entender, doctor, por ejemplo, o maestro, cómo se puede entender que hay como dos Estados Unidos? Yo lo diría así, capaz usted me puede corregir. Está el Estados Unidos que está trabajando con Laura Richardson, haciendo esa escalada que usted bien me describe, pero también está el Estados Unidos que quiere dialogar con el presidente Nicolás Maduro. Sí. ¿Cómo se entiende eso en la geopolítica? Pues mira, el problema ahí es un problema de relaciones de fuerza y de poder. El Estado imperial no representa los intereses del pueblo estadounidense. El pueblo estadounidense no gana nada de tener una política agresiva, guerrerista, colonialista, imperialista en el mundo. Quienes ganan eso son unas pocas compañías multinacionales que son las que hacen un billetal, miles de millones de dólares con esas políticas, y unas pocas compañías de militares, unas siete compañías militares, que son las que se benefician de todas esas guerras
inútiles. Son guerras que si no hay guerra se le inventan porque el negocio es vender armas. Entonces, andan en la política guerrerista para vender armas. De eso se trata. Entonces, la economía americana es una economía de guerra. Y si no hay guerra, se la tienen. La única manera de mantenerla es a través de un programa guerrerista. Sí, por eso si no hay guerra, se la inventan. Así es como funciona eso. Pero más de eso, yo hago guerra, pero quiero dialogar. Quiero conversar con el presidente de un país. Sí, pero vamos a ver. Pero no puede ser, es una traición. Vamos a ver, aquí les hago un llamado al pueblo venezolano. Si usted mire la historia de Estados Unidos, pregúntele a los indígenas de Estados Unidos sobre la seriedad de Estados Unidos en la firma de tratados. Estados Unidos desde su fundación ha violado un tratado detrás de otro con los pueblos mismos indígenas de Estados Unidos, pero incluso en la política exterior. Estados Unidos no respeta ningún acuerdo. Es un país que no se le puede confiar nada, porque hoy firma con usted un acuerdo y mañana, 24 horas después, lo viola. Pero sin embargo, el presidente se sienta con ellos. Porque nunca, y por eso me quito el sombrero y felicito al presidente Maduro, uno nunca se niega al diálogo. Uno siempre está dispuesto a dialogar. Uno no es el que va a rechazar. Hasta con los mayores traidores. Hasta con los mayores traidores. Tú te sientas, dialoga. Y claro, si ellos incumplen los acuerdos, ya eso es responsabilidad de ellos. ¿Ves? No es porque luego, si tú no te sientas, ¿qué van a decir? Si tú dices, yo no voy a sentar con ustedes porque ustedes vieron una cosa, no, esta gente no quiere dialogar. En cambio, tú te sientas, tú dialogas y le demuestras al mundo que la voluntad de diálogo está de este lado y los que violan los diálogos y los acuerdos son ellos. Entonces queda muy claro al mundo. Está dibujando usted la realidad de Venezuela. Esa es la realidad de Venezuela. Usted se tiene, por eso la paciencia del gobierno bolivariano ha sido increíble porque esta gente no respeta un solo acuerdo. Entonces, pero hay que sentarse ahí. Y hay que intentar siempre ir con la mejor voluntad del mundo al diálogo, sabiendo, sin la ingenuidad, ¿no? Sin caer en ingenuidad, sabiendo los límites de ese diálogo y sabiendo los límites de con quién estás hablando. Porque esa gente, y lo repito, si mira la historia de Estados Unidos, no respetan ni un solo acuerdo firmado. No puedes, fiarte en nada de lo que te prometan y nada de lo, incluso de lo que te firmen. No respetan nada, no respetan ni a su padre. De repente dicen que no lo firmaron y aparecen por allí algunas rúbricas. Ha pasado. Sí. Mire, dice por aquí Leonel Muñoz Col, pregunta para nuestro invitado de hoy. USA, pone USA, ¿no? Desde hace muchos años aplica la doctrina Monroe, usando el separatismo. ¿Cree usted que se pueda producir dentro de Norteamérica una tercera alternativa? Mira, eso ojalá se pudiera. Ahora mismo se ve difícil. Han habido intentos de una tercera alternativa en los últimos 30, 40 años, varios intentos que han fracasado. Hasta ahora la política es una política bipartidista entre Partido Republicano y Partido Demócrata. Era lo que me explicaba al comienzo. Sí, y que no hay gran diferencia entre ellos, sobre todo en la política exterior no hay grandes diferencias. En la política doméstica hay algunas discrepancias, pero en la exterior, y las discrepancias en la política doméstica son secundarias. O sea, en lo esencial están de acuerdo. Entonces, y quienes financian a ambos son las mismas compañías. O sea, que las compañías ganan sí o sí. Usted que me describe estos escenarios, ¿por qué algunos de extrema derecha, no hablo nada más en Venezuela, hablo de otros países, la extrema derecha en Colombia, por ejemplo, la extrema derecha en Brasil, se desviven o se desbocan por Javier Milei, por ejemplo? ¿Por qué lo ven como un ejemplo de democracia? ¿Por qué lo ven a Noboa como un ejemplo de democracia cuando ha asaltado la embajada de México en ese país? Algo sumamente peligroso. Sí. Bueno, la derecha, la extrema derecha sobre todo, siempre son fascistas. Entonces los fascistas nunca respetan orden institucional. Y el nuevo fascismo se encubre como si ellos fueran democráticos. En realidad, ese nuevo fascismo es autoritario, es hegemonista, es neoliberal. En eso establece una diferencia con el viejo fascismo. De la Segunda Guerra Mundial. El nuevo fascismo son y usa un discurso supuestamente democrático, ultrademocrático, cuando en realidad, en la práctica, son los que están haciendo implosionar la democracia en sus países. Mira, Milei está desmantelando el Estado de Argentina. El Noboa ha entregado, o sea, esa élite que va desde la traición de Lenín Moreno
pasando por el banquero que fue presidente. Lazo. Hasta Novoa, tú te fijas que han entregado el país al Fondo Monetario Internacional, a las políticas neoliberales y al imperio. Y además han abierto bases militares americanas en territorio ecuatoriano. Y además tienen algo en particular, capaz yo lo veo hablar de lo moderno, el tema de esto mismo, de manejar, parece, de manera efectiva las redes sociales, de crear un monstruo comunicacional que parece traspasar ya el ámbito hasta electoral. Mira, es que los fascistas se están robando el lenguaje de la izquierda. Fíjate que ellos hablan contra la élite, contra la casta, contra, como si ellos fueran el pueblo, el sector popular oponiéndose a los opresores. Pasaba con Javier Milei, por ejemplo. Milei lo mismo. Hablan, usan un lenguaje que pareciera como si ellos estuvieran en el lado de lo popular frente a las élites. Cuando realmente ellos son las élites. Ellos son los que están beneficiándose de las políticas. Han estudiado profundamente a la izquierda. La han estudiado profundamente y han logrado articular un discurso que confusa, que tiene pegada. Que pega porque usan los símbolos de la izquierda precisamente para desmantelar a la izquierda y para desmantelar los estados. A nombre de que están luchando contra la élite y la casta. Y mucha gente descontenta, pues se compra. Se volcó hacia esa propuesta. Se vuelca en esa propuesta pensando. Engañosa, pensando que ahora sus intereses van a estar representados allí. ¿Y qué pasa? Ahora mismo mira cómo está Argentina. Hay una movilización popular enorme. La gente se da cuenta que los han engañado. Lo que pasa es que este hombre ahora está de presidente del país. Y entonces tiene en sus manos muchas las instituciones. Entonces estamos hablando de un proceso que va a ser muy duro en Argentina en los próximos meses. No habla abiertamente de democracia. Habría que analizar cuántos alcaldes han asesinado en ese país. Exactamente. Periodistas, alcaldes. Cuando te pones a mirar, este es el modelo de uribista en Colombia, ¿no? Una democracia donde estás matando a los ciudadanos, estás matando a los periodistas, estás matando a todo el que difiera, y entonces tienen un proceso de pseudo-democracia que luego la Unión Europea aplaude, que luego Estados Unidos aplaude. O sea, un proceso donde matan a los ciudadanos, donde no hay realmente libertad de expresión, ni de movilización, ni nada, un país así lo celebran como si fuera ejemplo de democracia. Aplauden, pero callan en Palestina. Y un país que es realmente democrático, en el sentido de democracia representativa y en el sentido de democracia directa, como Venezuela, esa es una dictadura para ellos. Y luego inundan los medios de desinformación masiva a través del mundo, lo inundan de fake news y de mentiras sobre Venezuela. ¿Para qué? Para preparar la opinión pública internacional de que apoyen favorablemente las políticas agresivas imperiales contra Venezuela. Usted ha dado también en el tino, yo quisiera preguntarle, me gustaría hacer primero una pausa, ya tenemos 50 minutos conversando, queda muy poco de programa. Usted me preguntaba cuánto dura ese programa, una hora, puede que me lo extienda un poco más, está muy, muy, muy interesante el análisis. Yo quisiera ver desde su perspectiva cómo ha analizado el tema electoral en Venezuela, porque si lo ha visto, el pueblo está en la calle. ¿Desde qué ámbito está en la calle? Y yo leía un artículo hoy, no recuerdo el autor, que decía que mucha de la campaña que está haciendo un sector se está haciendo para el ámbito internacional. No sé si usted piensa lo mismo, pero vamos a la pausa y al regreso usted me da su opinión. Por ejemplo, dice Saraí de Tinaure, felicidades por tu programa. Ese señor, ¿cuántas verdades dice? Sabe mucho y sobre todo conoce mucho el actuar de los Yankees. Programa de lujo. Abrazos de Maracaibo, del Estado Zulia. Vamos a la pausa. Recuerde, puede participar con nosotros. Arroba J Riobó BTV en X, la cuenta del espacio. Arroba Pulso Piso BTV, mi cuenta en Instagram. Arroba J Riobó F, y estamamos también en TikTok. JN Periodista y 0412-334-5488. Vamos a la pausa y ahora regresamos. ¿Cómo va? Continuamos. Dejado una pregunta al aire. Hay un sector, maestro, que ha dejado hacer o está haciendo la política para el ámbito internacional. ¿Por qué está pasando eso? No sé si usted tiene esa, sí. esa perspectiva. Bueno, yo creo que están buscando un pretexto. Hay un sector buscando un pretexto para justificar una agresión todavía mayor de la que se ha visto en Venezuela.
están buscando de cara al exterior pretextos, excusas, justificaciones para que el imperio intensifique y escale más sus agresiones a Venezuela. Ese sector trabaja para el imperio. Ese sector hace política para el imperio. Dirían algunos, son agentes. Son agentes impagados por el imperio. Muchos de ellos están pagados por el imperio. Hay otros que no. Sí, mira, hay sectores aquí que no se dan cuenta que aquí ha habido sanciones, aquí ha habido bloqueo, aquí ha habido congelamiento de cuentas de dinero internacional del pueblo venezolano. Robo de sus recursos como de activo, del oro de venezolano, de la compañía Citgo. O sea, aquí ha habido una piratería internacional imperial. Y luego vienen, unos años después, y dicen, no, es que el gobierno de Maduro es un fracaso. Perdóname. O arrepentirse, el nosotros problema, estamos protegiendo estos activos. Sí, ese es el discurso, pero lo que hacen es robarle al pueblo venezolano para luego acusar al gobierno bolivariano, al presidente Maduro, de fracaso económico, cuando realmente el problema de la economía venezolana no es Nicolás Maduro ni es el gobierno bolivariano. El problema de la economía venezolana es las agresiones imperiales de destrucción sistemática de la economía venezolana, de las sanciones, de los bloqueos, del robo de activos, del robo de compañías, etcétera. Estamos hablando de cientos de miles de millones de dólares. Entonces luego vienen unos años después y dicen, mira qué fracaso la economía. O sea, pero ven aquí, ¿no te has dado cuenta de lo que ha pasado aquí? ¿No te has dado cuenta cuál es la causalidad de la destrucción económica de Venezuela en los últimos años? ¿No han visto lo que ha pasado? Y eso hay lamentablemente un sector de la oposición que le juega a esa retórica, a ese tipo de discurso hueco. Hay algunos traidores que le hacen el juego a Estados Unidos. Por supuesto. Traidores. Que han estado allí cerca. Por supuesto, que trabajan para el imperio y trabajan para los intereses imperiales. Y entonces son los mismos que luego te ponen en los medios de comunicación masiva narrativas falsas. Y iban también por la economía venezolana. Totalmente. Por acabar. Es lo mismo sanción que corrupción, porque lo mismo busca, o ambas buscan destruir la economía. Claro, por supuesto. El robo que le han hecho esa oposición al pueblo venezolano y el robo de los imperios a Venezuela ha sido enorme. Luego no vengas a quejar, a decir, ah, mira, qué gobierno malo. No, perdóname, quien ha producido ese desastre económico no es el gobierno bolivariano. Y esos mismos quieren ser ahora candidato presidencial. Esos mismos luego vienen a vender que ellos son los verdaderos candidatos que van a resolver la crisis venezolana. Cuando realmente, y acusando de la crisis que existe en Venezuela a el gobierno bolivariano. Si se acuerdan, el gobierno bolivariano, cuando no estaba sancionado ni bloqueado, durante los años de Chávez, si se recuerdan, la situación económica era estable. Era una situación económica, resolvió muchos problemas sociales para el pueblo. ¿Qué pasó? Viene la ofensiva imperial para tratar de destruir al gobierno bolivariano y vinieron todas estas sanciones, todo este robo de recursos de Venezuela que han afectado a la economía. Lamentablemente esto le han puesto la responsabilidad a Nicolás Maduro, como si fuera Nicolás Maduro el que causó eso. Usted sabe que cuando uno escucha ahorita que estamos en el tema, no ha comenzado la campaña, pero la gente está en la calle. Entonces, tú escuchas el discurso de algunos personajes de las distintas oposiciones y no hay un discurso de una propuesta. Uno más que otro, pero no hay un discurso de una propuesta, sino es atacar al gobierno nacional. Pero tú o algún periodista serio que no se ha hecho, le preguntara a esos personajes, ¿cuál es tu propuesta? Lo más seguro es que no tenga la respuesta, porque no hay propuestas, sino ataque directo. Es por esto que la economía, pero ¿cuál es tu propuesta para mejorar la economía? No la sabes. Claro, porque el problema es que si la única propuesta que pueden proponer es eliminar las sanciones, que es lo que ha causado la crisis económica en Venezuela. Eliminar las sanciones. Pero ¿qué pasa? Ellos no pueden decir eso porque si dicen eso se les cae el discurso. Porque el discurso es ocultar la causalidad de las sanciones en la crisis económica venezolana, ocultar eso y decir que es un problema de un mal gobierno. Pero si ese es el discurso. Ese es el discurso. Ahí es donde están apuntando todos, la mayoría. Exactamente. Pero entonces, si ellos vinieran a decir, bueno, ¿cuál es la solución? Y dicen, bueno, pues eliminar las sanciones. Entonces se les cae un arma de doble filo. Un arma de doble filo, se les cae el cuento. Porque entonces se revela que el problema en la crisis venezolana no era Nicolás Maduro ni el gobierno bolivariano, eran las sanciones del imperio. Por eso no pueden dar soluciones. Por eso se quedan calladitos a la hora de las soluciones.
Fíjese, este programa tiene también participación directa de distintos estados del país y hay algunos mensajes de audio que me gustaría compartir con usted para que usted le conteste a la gente, que es el verdadero protagonista de este programa. Vamos a escuchar la primera nota. Adelante, señor director, por favor. Buenas noches, Pedro Civila del Estado Portuguesa. Conectado como todos los viernes al nuevo programa de la televisión venezolana, como lo es el programa Pulso, guiado pues magistralmente por el licenciado Julio Rejón. Un saludo muy especial pues al invitado, al analista internacional puertorriqueño. De verdad, ha visto, pues, me imagino, se ha paseado por los mejores escenarios del mundo, pues, analizando a todos y cada uno de ellos. En Venezuela tenemos una unión cívico-militar que ha sido uno de los grandes secretos para que esto se mantenga. Mi pregunta obligada es al licenciado analista puertorriqueño: ¿qué considera él que Venezuela debería implementar, aparte de todo lo que ha implementado en sus programas sociales, para que esto se continúe consolidando? Feliz noche. Bueno, yo creo que la articulación de la democracia participativa con la democracia, o sea, directa con la democracia representativa, es una innovación del proceso venezolano que es inédito en América Latina, inédito. Yo creo que el camino de comunalizar la economía, comunalizar el poder, comunalizar la política, yo creo que sería un camino que va a fortalecer el poder popular en Venezuela. Además habla de algo muy importante, la unión cívico-militar. La unión cívico-militar fundamental. Que no hay en Puerto Rico. Eso no lo hay en ninguna parte de América Latina. Lamentablemente en la mayor parte de la América Latina no existe esa unión cívico-militar y hace que los procesos de transformación van contra los ejércitos o los ejércitos contra los procesos de transformación. Entonces hace muy difícil la posibilidad de gestar un proceso transformativo. Entonces, ¿qué puede hacer aquí Venezuela para seguir este proceso? Bueno, continuar con esa unión cívico-militar y con el compromiso de el Comuna o Nada que lanzó el presidente Chávez. El golpe de timón. Vamos a escuchar otra nota. Señor director, por favor, adelante. Feliz noche. Excelente programa, Río Boc. Les saluda Eduardo Segura desde Píritu, capital de la alegría del Estado Portuguesa. Quisiera preguntarle al invitado qué opinión tiene él acerca del CNE en Venezuela comparándolo con los otros CNE de otros países. O con otros tribunales supremo electoral, uh-huh. Se llama en otras naciones. Mire, yo le voy a decir algo. Le pongo de ejemplo Estados Unidos. Estados Unidos predica la moral al desnudo. Porque fíjense cómo en las elecciones del año 2000, que fueron unas elecciones cerradas, que el hermano de un candidato presidencial, Bush, en las elecciones del año 2000, el hermano de él suspendió el conteo electoral en la Florida, que era el estado que iba a decidir la elección. Lo suspendió. El caso lo llevó Gore, lo llevó al Tribunal Supremo, y como el Tribunal Supremo era mayoría republicano, ¿qué decidieron? Decidieron no contar los votos y darle el triunfo a George Bush. Así fue como George Bush ganó las elecciones. Y ahí tiene un Tribunal Supremo que decide no contar los votos, es decir, decide en la Florida dejar la votación tal como se contió, sin volver a recontar los votos, y le da el triunfo al presidente sin la voluntad popular. Luego que esa decisión se hizo el reconteo de votos y resultó ser que Gore había ganado las elecciones. Pero fíjense cómo funcionan los tribunales en Estados Unidos. Funcionan de manera partidista, pero eso no se le llama corrupción. Eso no se le llama robo de unas elecciones. Eso en Estados Unidos, ahí pasa como si nada. Si algo así hubiera pasado en algún lugar del mundo, estaría Estados Unidos haciendo la moral de que se robaron las elecciones, que esto y que lo otro. En cambio, ellos lo hacen y nadie dice nada y ellos pasan como... Callan y se queda todo como si fuera... Sociedad de cómplices. Sí, como si fuera, una cosa normal, cuando realmente eso fue un proceso de corrupción
electoral, muy claro. Y además a veces, no sé, ¿qué opina usted? En Venezuela se dan los resultados el mismo día por un proceso automatizado. En otros países, como no sé si usted recuerda, no sí. Me podría corregir, como en Honduras, si no me equivoco, una vez se fue la luz. Y había un candidato que iba perdiendo, se fue la luz y ganó. Cuando volvió la luz. Volvió la luz, ganó. ¿Cómo se llama esa persona que además estaba en caso de narcotráfico? Sí, que luego fue... Lo recuerdo el caso, claro. Y luego fue destituido. Se le vendió a los gringos y sí. Resulta que después los gringos lo ejecutaron sí. De manera judicial. Sí, lo que pasa es, fíjate, que aquí estamos hablando de un proceso de cómo Estados Unidos maneja los procesos electorales de América Latina. Cuando se trata de los candidatos de ellos, ahí se hace todo tipo de corrupción, de robo de votos, de cuanta cosa. Cuando se trata de candidatos que ellos no quieren, entonces se inventan cualquier cosa para justificar, descualificar esas elecciones. Entonces, es un doble rasero continuo. Venezuela tiene el sistema electoral más transparente del mundo. Estados Unidos tiene un sistema electoral que es un desastre, donde se roban las elecciones continuamente. Te recordé y busqué aquí, Juan Orlando Hernández, era esa sí, persona. Sí, en Estados Unidos se roban las elecciones continuamente, de eso no se habla. Y de repente ganan los resultados días después. Tienen un sistema electoral que es bien diferente en cada estado, donde cada estado tiene sus propias políticas separadas unos de otros. Los sistemas, por ejemplo, de voto electrónico, vamos, es un robo, pero impresionante, porque a través de ese voto electrónico manejan... Son violables. Sí, son violables. O sea, es un sistema como el venezolano, que está bastante aceitado como para que eso no ocurra, que ha sido elogiado por la fundación de Jimmy Carter como un sistema incorruptible. En cambio, Estados Unidos tiene un sistema totalmente corrupto y nadie... Dice nada. Vamos a escuchar otra nota. Adelante, señor director, si la tiene, por favor. Buenas noches, amigo Julio. Le habla Álvaro Mora Montes de Oca desde Santa Bárbara del estado Zulia. Excelente invitado. Quisiera preguntarle a nuestro invitado qué escenario se podría estar presentando a través de esta locura de la oposición para sabotear las elecciones del 28 de julio, hermano. Muchísimas gracias. Bueno, sí, qué escenario. Bueno. Esa posición es la misma posición de otros países, es la misma posición sí. Que es presidente ahorita Noboa, es la misma posición donde es presidente ahorita Javier Milei, es la misma, pero sí. Con diferente nacionalidad, si se le podría decir sí. Así, porque atacan a Venezuela, pero realmente son venezolanos. Yo le diría al pueblo venezolano, atención, porque eso es una oposición, una oligarquía con sed de venganza. Yo creo que hay que tener mucho cuidado porque ustedes están viendo lo que está haciendo Javier Milei. O sea, viene con sed de venganza, está haciendo, desmantelando todo, reprimiendo al pueblo, haciendo barbaridades. Esa oposición venezolana tiene sed de venganza y hay que tener cuidado cómo se va a comportar el voto del venezolano porque hay campañas engañosas. A veces hay cosas de, bueno, que estoy descontento con esto o con aquello, pero no pierde de vista el contexto general de que el presidente Nicolás Maduro es un presidente comprometido con su pueblo. En cambio, esta oposición es una oposición que se ha demostrado que una y otra vez traiciona al pueblo, está del lado del imperio, está todo el tiempo conspirando con el imperio, contra el pueblo venezolano y que vienen con una agenda de sed de venganza, de destrucción de la economía, etcétera. Entonces yo creo que yo llamo la atención al pueblo venezolano de que no se dejen engañar con falsas promesas, de que no se dejen engañar con retórica hueca, que observen el compromiso que a pesar de las sanciones, a pesar del el bloqueo y toda la crisis que eso ha provocado en Venezuela, el gobierno bolivariano ha estado comprometido con su pueblo a través de programas sociales, dedicando el 70% de su presupuesto a servir al pueblo. El programa de los CLAP, que es un programa que también ha servido para a paliar la crisis que ha provocado el imperio aquí. O sea, fíjense cómo ese gobierno está comprometido con su pueblo. Es un gobierno leal a su pueblo
Y por eso llamo la atención de que no se dejen engañar con retórica hueca, con falsas promesas. Miren la práctica, miren la práctica. ¿Dónde está el corazón del gobierno bolivariano de su presidente Maduro? Está con su pueblo. Observen la práctica de los otros. ¿Con quién está esa gente? ¿Con qué intereses? ¿De qué lado han estado en estos años? ¿Cómo han conspirado por destruir la economía venezolana? Atención, presten atención a eso. Y analice cómo están otros países que y analice cómo enviaron esta exactamente oferta engañosa. Exactamente. Miren los países que han comprado esa oferta engañosa. La Argentina de Milei, el Ecuador de Noboa. Observen cómo está ahora mismo el golpe de Estado ese que le han hecho a Castillo, cómo está Perú. O sea, observen alrededor y ustedes van a ver que la promesa de futuro que tiene el gobierno bolivariano es mucho más sólida que lo que esa gente propone para los pueblos. Porque esa gente lo que está proponiendo es el saqueo de los pueblos. Es neoliberalismo puro y duro para saquear los recursos, para superexplotar a la gente. Y observen cómo está Argentina hoy, un desastre. La gente está sufriendo, la gente está pasando hambre. Están pasando hambre en Argentina, están pasando hambre en Ecuador. La represión es brutal. Entonces, por favor, abran los ojos y no se dejen engañar. Vamos a hacer una nueva pausa. Al regreso ya tendrán los periodistas, responden las preguntas y nos iremos. Disculpe por comprometer su valioso tiempo. A la pausa, ya regresamos, no sea parte de A Pulso, ya venimos. Bueno, continuamos su programa Pulso. La democracia en las redes. Me bloquearon aquí en TikTok. No habla de algunos temas sensibles para algunas potencias y bloquean la información. 10 minutos de censura. Bueno, activo dentro de 10 minutos. Fíjese, ya vía streaming están con nosotros María Fernanda Barreto, directora de la plataforma digital Huele a Azufre, y Wendy Rengifo, periodista de RNB en Carabobo. ¿Cómo están? Vamos a comenzar con María Fernanda Barreto. Adelante. María Fernanda Barreto, mejor conocida como Mafi. Adelante. Un gran abrazo, Julio, Ramón. Qué gusto poderles saludar y poder escucharles, bueno, pues, en esa interesante conversación que han sostenido esta noche. Quisiera pedirle a Ramón que nos profundizara brevemente el valor estratégico que él siempre da a la construcción del Estado comunal que se está llevando a cabo desde Venezuela como parte de esa estrategia para descolonizar nuestra América. Y en segundo lugar, porque no quiero desaprovechar la oportunidad de tener a Ramón, que es profesor de una universidad estadounidense, para preguntarle, ¿qué opina de esas grandes manifestaciones a favor de Palestina que se están dando en las universidades de los Estados Unidos en estos días y de la terrible represión que han tenido de parte de los cuerpos de seguridad que han atacado no solamente a estudiantes, sino también a profesores de las universidades de los Estados Unidos? Un abrazo y gracias, pues, por la oportunidad. Gracias, Mafi. Mira, en primer lugar, en términos de la comuna, hay tres aspectos que yo siempre enfatizo que son estratégicos del proceso comunal. Primero, eso lo decía el comandante Chávez, es el horizonte del socialismo bolivariano, es el poder comunal, es el Estado comunal, la sociedad comunal, como alternativa al capitalismo, como alternativa a la explotación del trabajo. Pero tiene otro elemento, es un elemento también de como proyecto civilizatorio, porque la civilización moderna occidental está destruyendo la vida y la comuna es una alternativa a tener procesos de producción, procesos políticos que atiendan la reproducción de la ecología planetaria. Es decir, el atender, tener los cuidados de tener allí la racionalidad de la reproducción de la vida a la hora de producir. Hay que consumir comuna. No podemos estar en un proceso bolivariano de transformación donde producimos comuna
pero consumimos productos importados del imperio. Tenemos que consumir comuna, tenemos que consumir productos hechos en comuna para fortalecer esa economía comunal que es, por un lado, la célula del proyecto de transformación socialista bolivariano, pero que por otro lado es un proyecto, una respuesta a la crisis civilizatoria destructiva de la vida del capitalismo global. Pero también hay un tercer elemento, y es que en caso de una escalada imperial, realmente la resistencia se va a dar desde el poder comunal. Es decir, es un elemento también de seguridad nacional la comuna, porque usted no va a comer importando de los puertos en caso de una escalada imperial, porque el imperio le va a bloquear los puertos. Usted va a comer producción hecha en comuna, y es desde allí que se va a resistir cualquier escalada imperial contra Venezuela. Fíjense cómo los vietnamitas le ganaron a los americanos. Le ganaron no importando comida por los puertos, sino con la producción en cooperativas y en comunas, que fue lo que permitió al pueblo vietnamita resistir. Y le digo al pueblo venezolano, el triunfo frente al imperialismo, como fue el triunfo de Vietnam frente al imperialismo, miren hoy a Vietnam. Vietnam tiene una de las economías de mayor crecimiento en el mundo hoy. Entonces yo digo esto para que no bajen la guardia. Protejan su país, protejan sus recursos. No dejen que el imperio los saquee, porque los tiempos del mundo multipolar se están acercando. Y los días del mundo unipolar, del mundo imperial, están cada día acortándose. Esa esperanza es la que tenemos que tener en mente a la hora de resistir hoy a la embestida imperialista y de no permitir que el imperialismo se quede con los recursos venezolanos o saquee a Venezuela. Porque el futuro está muy cerca de un nuevo mundo posible. Le preguntaba también por el tema de las manifestaciones en las manifestaciones palestinas. Usted como profesor universitario en Estados Unidos. Sí, mira, es que esto es un tema un poco complejo, y es que recordemos que Israel depende de todo su funcionamiento militar y económico de las ayudas de los Estados Unidos. Estados Unidos subsidia la economía israelí con una cantidad como de 10 mil millones de dólares al año, más subsidia los gastos militares de Israel. Entonces, para Israel, la opinión pública americana y europea es fundamental. Europa también subsidia a Israel con transferencias de dinero a la economía israelí. Entonces, ¿qué pasa? Para ellos es estratégico la opinión pública. Ellos se pasan monitoreando cualquier cosita de debate sobre Israel o de crítica a Israel en cualquier espacio de los Estados Unidos y Europa. Ellos no lo dejan pasar. Ellos enseguida se meten y buscan cómo cerrar esa posibilidad, porque le tienen miedo a un cambio en la opinión pública en los Estados Unidos, porque eso puede repercutir sobre las políticas de ayuda exterior que hace Estados Unidos sobre Israel. Puede venir un momento donde la opinión pública sea tan fuerte que se vean obligados a cortarle fondos de ayuda exterior. Ucrania. ¿Ah? Me dijo, yo no me voy a meter con Ucrania, pero por allí también va el tema de Ucrania, esa visión. Sí, porque ellos lo que intentan entonces es evitar que, o sea, mientras la opinión pública, en el caso de Ucrania, se vieron presionados y han tenido que reducir la cantidad que transfieren. Pero fíjate cómo, entonces, las protestas que se están viendo en los Estados Unidos son inmediatamente reprimidas como ningún. Usted hace una protesta, por ejemplo, sobre Ucrania y la ignoran. Una protesta sobre Israel no es ignorada, es inmediatamente reprimida. ¿Por qué? Porque el lobby sionista en los Estados Unidos es un lobby muy poderoso que tiene un control del Congreso americano, que subsidia las campañas tanto de republicanos como de demócrata. Y entonces, a la hora de que hayan protestas de ese tipo, son inmediatamente reprimidas porque no pueden permitirse que se les escape la opinión pública sobre el apoyo que tiene Estados Unidos a Israel. Entonces, por eso es que yo siempre digo que ellos se pasan microadministrando cualquier cosita que ocurre en la opinión pública en Europa, Estados Unidos, enseguida intervienen para censurar cualquier crítica a Israel, porque
la vida de Israel depende de la ayuda exterior que reciben de Estados Unidos y Europa. Y si cambia la opinión pública y cambia la política de esos países, la economía de Israel se desploma. De una. Terminamos con Wendy Rengifo, periodista de RNB en el estado Carabobo. Adelante, Wendy, te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches para ti, Julio, y para tu invitado, el profesor Gross Ogden. Bienvenido a Venezuela. Mi primera interrogante es justamente con lo que se ha señalado de manera puntual, y es esa escalada violenta e inherentista en América Latina. ¿Cómo deben responder los pueblos, los movimientos sociales, las organizaciones, en función de todo este plan que se está preparando en contra de los pueblos latinoamericanos? Y la segunda pregunta sería, su análisis muy breve, retomándolo un poco, porque usted hizo énfasis en eso, sobre la actuación del pueblo venezolano y lo que se puede esperar por parte del fascismo a 3 meses de las elecciones. Esas son mis preguntas. Gracias. Sí. Con esa culminamos. Sí, muchas gracias por la pregunta. Mira, en primer lugar, yo creo que se impone como prioridad en América Latina la organización de un frente amplio antiimperialista. O sea, en América Latina es urgente la unidad de los pueblos latinoamericanos frente a sus oligarquías vendidas con el imperio y frente al imperio. O sea, eso es una prioridad en la agenda ahora mismo de América Latina. Mientras no haya una izquierda antiimperialista sólida y consecuente, vamos a tener estos gobiernos tibios que a la larga terminan haciéndole juego a la extrema derecha, porque si te fijas, estos gobiernos de extrema derecha siempre vienen después de gobiernos tibios que no hicieron la labor que prometieron como gobiernos de izquierda. Entonces, por tanto, hace falta una izquierda coherente, consecuente, antiimperialista. Hay gente que es de izquierda, pero no es antiimperialista. Hay gente que está en poder. Hay gente que se llama de izquierda, pero no es antiimperialista. Boric en Chile se llama de izquierda, pero no es antiimperialista. Al contrario, la política de Boric es una política consecuente con las políticas imperialistas, tanto domésticamente en la economía, neoliberales, como internacionalmente en la política exterior de los Estados Unidos. O sea, que son engañosos estos gobiernos que se llaman de izquierda y terminan abriéndole la puerta a la extrema derecha, porque al final la gente termina votando por el original y no por la fotocopia. O sea, si esa izquierda se hace la fotocopia de la derecha, al final la gente, cuando en las próximas elecciones, bueno, ¿para qué voto por este si estos otros son más coherentes, más consecuentes y más radicales en el derechismo que este? Entonces, termina siempre un gobierno de extrema derecha después de un gobierno tibio, socialdemócrata, proimperial. Y entonces, en términos de Venezuela, yo creo que en Venezuela se impone la política de no dejar que esa derecha de alguna manera gane el relato en estas elecciones, sino que esa derecha quede desenmascarada como una derecha falsa, como una derecha que lo que está es viviendo de las mentiras y viviendo también del desastre que ha creado las políticas imperiales en la economía venezolana. Eso lo ocultan porque lo que ellos quieren hacerle ver al pueblo es que no, el problema económico de Venezuela es un mal gobierno y es un mal presidente. Y entonces, eso es lo que tenemos que en la campaña hacerle ver al pueblo, que gran parte de los problemas que vive Venezuela hoy tiene que ver con las políticas imperiales de sanciones. Habría que analizar cómo administrar la economía con más de 930 medidas coercitivas. Imagínate tú, o sea, eso, vamos, cualquier país que se ha enfrentado a todas esas medidas coercitivas pasa por una situación de crisis. No tiene que ver con las políticas del gobierno, tiene que ver con políticas fabricadas en Washington para destruir un gobierno que ellos tienen interés en sacarlo del medio, porque ellos lo que quieren es quedarse con todo lo que puedan de los recursos venezolanos. No dejen venezolanos que eso pase aquí. Con ese mensaje más claro. Gracias por haber venido. ¿Cómo no? Maestro, sociólogo, escritor, bueno, también investigador y analista también. Y agradecer también a Wendy y a María Fernanda Barreto por participar en Apulso. Bueno, nos vemos el próximo viernes a las 10 de la noche. Decía mi invitado hoy, a las 10 de la noche es complicado. Pero bueno, después de algunos contratiempos, está aquí con nosotros y ya nos despedimos. Muchas gracias. Gracias a usted por venir y tomarse la molestia y dar en conocimiento lo que dice la gente. Es alguien que conoce a profundidad el tema geopolítico. Eso es muy importante. Gracias. Hay que abrir el espectro al pueblo para que vea la realidad, que está capaz no en Venezuela, sino en otras latitudes. Hay gente que me dice, a mí qué importa Argentina. Y alguien me escribió,
yo creo que usted podría dar un comentario de 10 segundos sobre eso, 15 segundos. Me dice, ¿qué importa Argentina? Hay que centrarse en Venezuela, Argentina no importa. Y Argentina es un espejo de lo que va a pasar aquí, si la gente aquí se cree los cuentos de esa oposición. Si aquí gana la oposición, usted quiere saber qué va a pasar aquí, miren en Argentina. Argentina es el espejo de lo que pasaría aquí. No dejen que eso pase aquí. Nos vamos. Agradecemos a Venezolana de Televisión, Mi Casa, Radio Miraflores, La Voz de la Verdad, la Radio del Sur, TV Fan y Telaragua. Nos vemos el próximo viernes a las 10 de la noche.